Francisco, muchas gracias. Thank you.
Sí. Vale. Uno no puede venir hasta tierra y marcharse sin tocar una ranchera. ¿A dónde lo dejamos?
dedicada a... ¿Quieres uno, Jackie? Todavía no. ¡Dani! ¡Aquí no andamos con hostias! Ya veo, ya, ya veo. Bueno, dedicada a nuestros chicos de la prensa por la peor entrevista de su historia. Desde Bilbao, un pueblo. Algo lo que me invade, todo lo que me
Llevamos tanto tiempo sin tocar la canción que vamos a tocar que no nos acordamos quién la cantaba. Estamos aquí discutiendo. Thank you.
Vale, tocamos, pero echéis una mano a cantar, ¿vale? Sin que se entere nadie. Pero no sé. I want to be free. I want to be free. I want to be free.
¿Qué dices? Pues entonces tenemos que dar la vuelta porque este es el más bueno. Vamos a montar, si eso cambia la mesa aquí, y montamos allá porque la cámara me está dando en el lado malo. No os importa, ¿no? ¡Venga aquí! ¡Venga! Empezamos. ¿Vamos a dar la vuelta atrás o cambiamos la carpa de lado? Venga, va. Una canción... ¡Romántica, por favor! ¿Una romántica? ¡Por favor! ¿Pero en plan qué? En plan los perros. O sea, pero... es bonita, pero no es romántico, porque es de ruptura esa. ¡Camino falla! ¡Es de rupturas! ¡De rupturas, de rupturas! ¡Una ruptura romántica! Vale, una ruptura romántica. A ver si va por esta, hostia. Me he levantado con el dolor.
Bueno, nos han pedido una canción. Hostia, perdón. Es que me está entrando el sol por aquí, me va. Y me va a acabar. Va a acabar conmigo. Es que me ha pedido este chico una canción. La de Sufre el ladrón. Me ha dicho así. Eso, me supongo que sí. No sé si era la canción o que estabas refiriéndote a mí. Vamos a hacer una versión de Sufre el ladrón con otra letra, pero igual será parecido. Estoy llorando en mi habitación. Y en lugar de sonrisa,
Aupa, Arratsaldeon, soy Javi Naiz y pues pertenezco al grupo Los Habituales, que somos una banda de versiones de los 60, 70, 80, 90, 2000, un poco de todo. Muy bien tiradas. Y bueno, yo en el grupo pues toco la guitarra y canto de vez en cuando. Bueno, era un grupo que actuaba en pues, bodas, bautizos y comuniones, la BBC. Yo no estaba, tocaban algunos de ellos y en una boda que tenían hace 13 años tocaban con un pianista y el pianista pues de repente le dio una especie de vértigo, no sé cómo había, que se quedó sordo de golpe antes de tocar y yo andaba en la cama y me llamó Iñaki por teléfono y me dijo: Javi, tenemos una boda en 10 minutos en Puente la Reina, ¿puedes venir? Y yo estaba sobao porque era como las 11 y media de la noche o así y le dije: pues va, me visto y voy. Y entonces nada, me los presentaron ahí en la boda al resto de la banda, que además recuerdo que el novio nos vio y dijo: no os estáis conociendo ahora, ¿no? Y dije: no, que va, llevamos todavía tocando. Y nada, y tocamos, nos lo pasamos muy bien y dijimos: oye, esto suena guay, tenemos que hacer algo. Y de ahí pues nació el grupo este, que ya pues vamos tocando por pueblos y así. Un poco, ¿no? Mucho, porque a lo que hacemos nosotros pues son fiestas de este tipo, pequeñas, sobre todo pues, bueno, fiestas de pueblos, y luego mucha fiesta privada también, que les gusta pues tener una banda de versiones. Y pues a propósito a todo, porque pasamos de tener pues un montón de bolos el año pasado a que se cayeran todos. Y no sé si tocamos una vez el año pasado, y acostumbras a tocar pues todos los fines de semana, estar por ahí en la carretera, a tocar una vez. Y casi pues por favores de representantes que te llevan a algún lado para que toques. Y claro, tampoco es lo mismo, ¿no? Todo el mundo sentado con la mascarilla tal, pues para el tipo de formato nuestro, pues afecta a mogollón, porque nosotros somos fiesteros. Entonces, pues para un rollo más acústico y tal, pues se ha quedado bonito, o sea, es más viable a dar conciertos COVID friendly, pero en nuestro caso quiero pensar que es suerte, o no sé si es que algo haremos bien, que nos llaman siempre, no buscamos nada, no nos movemos. Llevamos muchos años en la carretera y tenemos la, pues eso, como te decía, la suerte de tener contactos en muchos sitios y todos los años nos llaman al teléfono y llenamos la agenda con eso. Bueno, pues tocamos hoy aquí, como puedes ver. La semana que viene tocamos en Olóriz, un bonito pueblo. El viernes siguiente en Tajonar y creo que el sábado siguiente tocamos en San Sebastián. La verdad que, bueno, pues tenemos la suerte de que se empieza a reactivar. Sé que después a mediados de septiembre tocamos en Los Arcos. Y bueno, pues no es lo de antes de la pandemia, pero parece que empieza a haber trabajillo. Van a pasar un buen rato, que van a escuchar buena música y pues la tiramos con bastante, creo que calidad y simpatía. Que se hagan lo que quieran, que son libres, pero se lo van a pasar muy bien si vienen.